hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La fotografía es parte de nuestras vidas, en redes sociales, fotografías familiares. Hoy tendremos la presencia en nuestro programa de un fotógrafo profesional. Estuvo aquí en el Colegio de San Luis impartiendo precisamente un curso de interpretación de la imagen fotográfica. Los invito para que nos acompañen en nuestro programa y a continuación conozcamos un poco más de su trayectoria en esta cápsula. Bienvenidos. ¿De quién hablaremos hoy? Gabriel Figueroa Flores estudió su licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Westminster, Inglaterra, en 1977. Tomó cursos con los fotógrafos Ansel Adams, Arnold Newman, Manuel Álvarez Bravo y Jacob Hose. Es depositario y restaurador del legado fotográfico de su padre, el fotógrafo de cine Gabriel Figueroa. Ha sido tutor de jóvenes creadores en las becas que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y forma parte del Sistema Nacional de Creadores desde 1999 hasta la fecha. Participó en su primera producción cinematográfica como director de fotografía en el año 2000. En el 2007, codirigió y trabajó en la producción de un largometraje sobre Diego Rivera, Gabriel Figueroa y Manuel Álvarez Bravo, a partir de un material filmado por ellos en 1949, documental llamado Un retrato de Diego, la revolución de la mirada. Pero su área de mayor interés es la fotografía de viaje y expedición, así como la fotografía artística, trabajo editorial y la impresión fina. Sus últimas exhibiciones son Vistas Construidas 2012 de la Fonoteca de Monterrey, Horizontes 2013 del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y Horizontes 2013 del Centro Cultural de México en París. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, pues ya estamos aquí listos para comenzar nuestra entrevista. Ya vimos parte de la semblanza de la trayectoria que, bueno, de manera breve hemos esbozado en esta pequeña cápsula que acaban de ver. Vamos a comenzar a saludar primero a nuestro invitado de hoy. Buenas noches, gracias por acompañarnos, Gabriel Figueroa Flores. Buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. A ver, platícanos, bueno, en principio, ¿qué significa la fotografía para Gabriel Figueroa Flores? Bueno, para mí ha sido una forma de vida, una forma de explicarme el mundo. A través de la fotografía me he ganado la vida y más que ganarme la vida me ha dado este regalo de poder tener esta actividad continua. Tengo más de 40 años de ser fotógrafo, entonces significa todo para mí, la verdad. Veía en alguna referencia que a los 14 años tuviste tu primera cámara, un poco como afición. ¿Qué fue para ti ese primer regalo, ese primer contacto con la cámara fotográfica? Pues en realidad fue mucho antes, ¿eh? Yo tengo una foto de cuando tenía 3 años ya levantando una cámara que era de mi papá, obviamente, pero eso marca de alguna claro. manera, porque pues, esa imagen la vi repetida porque me filmaba mi papá de niño y me filmó con esa cámara y entonces pues eso se me quedó como en la memoria. Y después ya jugaba yo con sus cámaras de chico, nunca descompuse ninguna afortunadamente. Y después me regaló mi padre mi primera cámara a los 14. ¿Qué te motiva cuando tomas una cámara? ¿Qué te inspira? Pues yo creo que sí, es un instrumento que me permite a mí traducir sensaciones, pensamientos, inquietudes a imágenes, ¿no? Yo creo que es como una excusa para darle sentido a la realidad que uno vive, ¿no? Cuando
a veces se viene de una tradición de papá doctor, abuelo doctor, hijo doctor, pero de repente por ahí hay uno que dice, pues no, a mí no, no se me da y voy a estudiar para agricultor, no sé, bueno, estudiar no, agricultor, no se estudia para agricultor. Pero bueno, ¿algún otro oficio, profesión que rompe con esa línea histórica en la familia? ¿Cómo decides tú seguir en este mundo de la fotografía al igual que los pasos de tu papá? Bueno, no exactamente, porque mi padre, como fue cinefotógrafo y trabajó en la industria del cine y hizo todas esas películas, yo la verdad nunca me sentí capaz de trabajar ni en equipo, y además hice uso de mi libertad de escoger lo que yo quería hacer, que esa fue la gran educación que me dieron mis padres, de poder escoger qué quería yo ser. Y por otro lado, ustedes también podrán comprender que siendo hijo de alguien famoso, pues nunca dejan de compararte, ¿no? Ah, si usted tuviera el talento que tiene su papá, entonces sería el segundo Gabriel Figueroa. Y yo dije, no, es que eso me va a incomodar muchísimo, va a poner muchos obstáculos, porque aunque no lo parezca, yo fui un muchacho y un joven muy retraído y muy tímido. Entonces, nunca se me ocurrió que yo podía superar a mi papá en nada. Entonces preferí tomar otro camino, ¿no? Y acercarme a la obra de mi papá de una manera distinta. ¿Cómo defines el trabajo que tú haces? ¿Eres, no sé, intérprete de fotografías, productor de imágenes? ¿Cómo te definirías? Fotógrafo o artista. Yo me definiría así, fotógrafo o artista. La fotografía ha sido tanto mi profesión, digamos, yo me he ganado la vida, como lo decía antes, pero también ha sido mi fuente de inspiración constante. Entonces, siempre estoy produciendo imágenes que son importantes para mí y que yo las considero creativas, artísticas, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las cinco que más te han marcado para bien o para mal, o las que tú dices, estas tienen un significado especial y por qué? Las cinco solo por ponerle un nombre, si salen más, pues mucho mejor. Sí, bueno, lo que pasa es que como creador, como cuando uno hace imágenes, cuando uno hace fotografías, está uno constantemente, o sea, cuando te sale bien una foto, entonces te enamoras de ella, te casas con ella, vives con ella un tiempo y luego pues... A lo mejor te divorcias. ¿O nunca? Quedan como amigas. Ah, ok. ¿Me explico? Mejor, mucho más saludable. Quedan como amigas porque luego vas a otras fotos y hay otra foto que entonces te obsesiona, te llama la atención, quieres vivir con ella. Me refiero a vivir con ella en un sentido real. O sea, yo tomo la fotografía, la imprimo y la cuelgo en mi casa para estarla viendo. Entonces, ¿como un ejercicio cotidiano? Vivo con ella, claro. ¿Por qué? Pues porque cuando paso de la recámara a la sala o a la cocina, la veo quizá de reojo. Y entonces estoy alimentando la parte de atrás, el inconsciente, algo que no está, no me paro a verla, ¿me explico? Sino convivo con esa imagen. Y de pronto a lo mejor ya te inspiró otra cosa. Y a lo mejor cambio de opinión o cambio de tema, porque los fotógrafos y los artistas cambiamos de temas para seguir produciendo imágenes. Entonces, bueno, viene otra imagen significativa. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando sobre un tema que es el color negro. Los que se dispara completamente de las cosas anteriores que había hecho, que son arquitectura fantástica o paisaje, y ahora estoy trabajando sobre cuál es la frontera entre lo que uno ve, lo que uno intuye, lo que uno distingue, ¿me explico? Y entonces mis fotos ahorita estoy en un periodo negro. Sí. Pero que no tiene nada que ver con tu estado de ánimo, por ejemplo.
¿O sí? A lo mejor es un, digamos, es un síntoma de los tiempos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. México está enfrentado a encrucijadas muy profundas que a lo mejor producen mucha angustia, ¿no? La violencia, la falta de dirección de este país, los terremotos en la Ciudad de México y otros lugares. Entonces estamos viviendo momentos muy angustiantes y yo no soy un comentarista, no soy un periodista, no soy alguien que va a poner el dedo en la llaga con una imagen, porque no me corresponde hacer eso, ni me interesa, pero sí me interesa expresar mi angustia. Y entonces a lo mejor este periodo negro tiene que ver con eso, que no puedes acabar de distinguir, que intuyes que está ahí, ¿me entiendes? Y a veces son cosas muy cotidianas, ¿no? Pero que la fotografía, el punto de vista es muy importante. O sea, cómo te imaginas que va a quedar esa imagen es muy importante. Y en este caso, pues, el negro me invita a mí a imaginarme esa realidad. Ojalá se entienda lo que estoy diciendo. Cuando estabas, por ejemplo, en paisajes, ¿qué es lo que te gustaba? Bueno, el paisaje... ¿O en la arquitectura? El paisaje o la arquitectura. Primero la arquitectura, si quieres. La arquitectura, yo empecé en el 2005 a hacer una serie de arquitecturas inventadas. Inventadas. O sea, a mí siempre me ha gustado la arquitectura. Yo fotografío lugares arquitectónicos importantes, entre ellos, por ejemplo, algo que está aquí en San Luis Potosí, que es Gilitla. Y después tomo partes de esas imágenes y las mezclo con otras imágenes y creo una imagen que no existía antes. Por eso la serie se llama Lugares Prometidos, ¿no? Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos seguimos platicando, bueno, pues sobre todos estos temas apasionantes de los artistas, la creación, la fotografía y, bueno, ¿por qué no? ¿Qué relación tienen todas estas imágenes a la hora de entender la realidad social y de analizarse quizá desde las ciencias sociales en particular? Hacemos una pausa y regresamos aquí al Colegio de San Luis. Continuar con esta charla con nuestro invitado de hoy. Él es el fotógrafo Gabriel Figueroa Flores, quien, bueno, pues estuvo aquí hace algunos días en el Colegio de San Luis realizando diversas actividades académicas y además, bueno, pues tuvimos la oportunidad de que impartiera un curso precisamente de interpretación de la fotografía. Y precisamente en ese trabajo como fotógrafo, ¿a qué lugares te ha llevado? Nos mencionabas antes de la pausa que has trabajado arquitectura imposible, le decías. Utópica. Utópica, uh-huh. Arquitectura utópica, pero además también parte de tu trabajo ha sido los paisajes. Sí. Es, bueno, parte también de mi gusto por la fotografía y de mi interés explorar esta tierra. O sea, cómo se ve, cómo veo yo, cómo siento diferentes lugares. Y más estuve... que cómo ves es cómo sientes. Sí, sí, sí. Para mí el paisaje no tiene necesariamente que ver con cómo se ve, cómo lo vio la cámara, sino cómo lo sentí yo. Eso es lo que me interesaría que la gente viera. A través de tu fotografía. ¿Entiendes? Sí, porque muchas fotografías son muy explícitas, muy claras, ¿no? Ah, pues ese es, ah, claro, pues así es ese lugar, ¿verdad? Pero en este caso no necesariamente. A mí me interesa más que se sienta cómo fue el espacio, cómo estaba la luz en ese momento, cuál es la textura de las rocas, o cómo se movía el pasto con el viento. ¿Y uno de tus lugares favoritos fue? Uno de mis lugares favoritos fue Namibia.
Namibia, que es un país muy, es la mitad del territorio de México en comparación, digamos, y tiene 2 millones de habitantes. Tiene los desiertos más antiguos del mundo, todavía hay mucha fauna salvaje y tiene algunas tribus interesantes. Pero a mí lo que me interesaba era los desiertos. Mira, nada más para que te des una idea. Al guía con el que íbamos, íbamos otro colega fotógrafo, Alfredo Estefano y yo, le dijimos, es que no queremos ver ni aborígenes, ni tribus, ni animales. Lo típico que siempre van a fotografiarse, ¿no? Que es lo típico que los turistas... Un lugar común. Y entonces el guía se nos quedaba viendo así como diciendo, ¿entonces qué? ¿Qué quieren ver? Nada en particular, el espacio, las montañas, el desierto, ¿no? Queremos ver eso y queremos estar en lugares. Entonces nos llevó a unos lugares fabulosos. Imagínate una duna de arena roja de 400 metros de altura. Es algo que no lo puedes creer, ¿me entiendes? Y se extiende así en el horizonte todas estas dunas maravillosas, ¿no? Claro, no te dan chance ni de subirte. Digo, primero necesitarías un corazón de caballo para poder subir esas dunas. Excelente condición física. No, porque das un paso y te caes dos. Pero visualmente era algo tan impactante. Llegamos a un lugar que era una hondonada llena de dunas alrededor, muy altas, todas rojas, 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 porque la arena de ahí tiene mucho fierro. Y en esta hondonada había unos 30 o 40 esqueletos de árboles que estaban todavía firmes, firmes, ¿no? Sin hojas, secos, negros. Entonces imagínate eso negro, estas... Era un lugar extraordinario. Y ahí han filmado algunas películas. También Jennifer López hizo una película y, en fin, varias cosas. Es un lugar excepcional, Namibia. ¿Qué otras cosas te han dejado impactado visualmente de los paisajes que ofrece esta tierra? Bueno, los paisajes de San Luis Potosí, que he fotografiado muchísimo. A mí me encanta. Mira, la Sierra de 14 la he recorrido a pie. ¿Has cruzado el Cerro del Quemado? Lo hemos cruzado, lo hemos, hemos estado ahí, pero he empezado, lo recorrí los 14 kilómetros de la Sierra de 14, que es curioso que tenga 14 kilómetros, los he recorrido a pie, por encima, por los lomos, fotografiando paisajes. ¿La Huasteca Potosina? La Huasteca Potosina, he estado en Gilitla también, es un reto fotografiar Gilitla. Y he estado también en la Laguna de la Media Luna. ¿Por qué es un reto fotografiar Gilitla? Porque ¿particularmente es un lugar... el castillo de Edward James? Mira, tiene muchas cosas por las cuales es un reto. Primero, yo siempre me estoy planteando como fotógrafo, para que me entiendan, que yo no quiero hacer fotografías que ya he visto. Porque todos los fotógrafos llegan y toman las mismas cosas. Más para allá, más para acá, más cerquita, más lejitos. ¿Me explico? En blanco y negro, en color. ¿Me explico? Pero sí, generalmente son las mismas cosas. Entonces yo no quiero repetir lo que ya otros dijeron. Entonces para mí es un esfuerzo mucho más fuerte, más emocional, de meterme al lugar y entender el lugar. Y Gilitla, como muchos otros lugares, por ejemplo Patagonia, que también he estado ahí, son tan bonitos que es difícil no hacer una foto que parezca una postal, ¿no? Entonces, por eso es difícil interpretar un lugar, buscarle un ángulo, buscarle una forma de ver que sea extraña, ¿no? Por decir de alguna manera un adjetivo, ¿no? Extraña podría ser cualquier otro adjetivo, pero a mí me gusta esa palabra. ¿No? A mí me gustaría que me recordaran como un fotógrafo extraño. ¿Cómo defines la fotografía? ¿Qué debe transmitir? O... Sí, ¿cuál es tu concepto? La fotografía tendría que transmitir emociones. O sea, que te emocionara cuando tú ves una fotografía mía, por ejemplo.
¿no? Decían que la fotografía tenía que tener un componente metafórico. O sea, tú fotografías un lugar, pero ese lugar, a la hora que tú haces la imagen, tiene que ser algo que te lleve a otro sentimiento, a otros pensamientos. ¿Es un arte la fotografía? Desde luego. ¿Por qué? Desde luego, porque es un medio muy expresivo, porque es un medio que no nada más sirve para documentar la realidad, sino para expresarte. Y cualquier actividad en donde te puedas expresar se puede considerar artística. ¿La fotografía en el cine qué importancia tiene? Pues es vital. Si no, no verías el cine. Y por otro lado, la fotografía es la responsable de crear el ambiente visual, el ambiente en el que se va a desarrollar la historia que está contando el director y los actores, ¿no? Hubo una fotografía que nos mostrabas en el curso que tenía que ver más con la nota roja, una fotografía que a mí me dejó impresionada, por ahí vamos a pedir a Bere que nos la ponga como video de apoyo, en donde esta, se capta un fotógrafo de nota roja de la Ciudad de México, capta el momento justo en el que se le está yendo la vida a una mujer en un accidente vial. El fotoperiodismo o la fotografía de ese tipo, ¿cuál es la importancia que tendría? Bueno, como todo, o sea, tú puedes ser como Enrique Metinides, que era el autor de esta es un gran fotógrafo. Era un fotoreportero y de eso se ganaba la vida y era obsesivo para estar en los momentos de los desastres, ¿no? Desde que el accidente del camión o el avión que se cayó o el que se electrocutó, todo eso lo tiene fotografiado. Pero como en la vida de todos, la vida te regala ese momento específico en donde tú vas haciendo tu chamba y te encuentras una joya, que eso es lo que le pasó a él con esta fotografía a la que te refieres, que se llama La Rubia o La Güera, ¿no? Que es algo tragiquísimo, pero que tú le ves la cara a esta persona y estás sintiendo cómo se le está yendo la vida o cómo acaba de morir hace unos segundos. Y entonces eso es muy impactante, ¿no? Y eso es considerado también un arte, incluso. Esa fotografía es considerada artística. ¿A ti qué momento te ha regalado la fotografía? Que hayas dicho, qué bueno que me tocó estar aquí. Mira, cuando hablas de paisajes, por ejemplo, después de manejar 400 kilómetros que llegamos a Namibia, nos recogieron del aeropuerto y nos llevaron a un lugar. Antes de llegar al hotel y antes de que se fuera la luz completamente, llegamos a un paraje que le llaman el lugar donde juegan los gigantes. Y es un lugar donde hay unas rocas que parece que algún gigante estuvo jugando con ellas para crear montículos o formas caprichosas, ¿no? Y entonces estábamos ahí, llegamos, se estaba yendo la luz, venía una tormenta y esa tormenta ya nos empezaban a caer las primeras gotas. Y dije, no, pues con lluvia y con tan oscuro no se va a poder. Y estaba yo encima de una roca con el tripié y la cámara. Volteo hacia el horizonte donde está poniendo el sol. Y el sol empieza a bajar detrás de las nubes y manda un rayo dorado de luz hacia donde estaba yo apuntando la cámara. Y por breves segundos se pone la luz más exquisita que te puedas imaginar y salen dos arcoíris. Y entonces, pues ya a mí no me... Pues fue un regalo, yo nomás hice clic y quedó una foto padrísima. Es la bienvenida a Namibia, fue esa.
Así te recibieron. Así me recibieron. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy, con el artista Gabriel Figueroa Flores. Antes los dejo con esta cápsula de una de las conferencias que tuvimos esta semana. Interesante porque habla del clúster automotriz aquí en San Luis Potosí. Regresamos. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis presentó la conferencia Empresas Multinacionales como Actores en la Estrategia de Especialización Inteligente, el caso del sector automotriz en San Luis Potosí. La conferencia se basó en estudios para conocer el clúster automotriz y estuvo a cargo de la maestra Ana Carolina Higa César de la Universidad de Deusto, España. Alumnos, maestros y profesionales del sector automotriz de la región pusieron sobre la mesa este fenómeno industrial en nuestro estado. El Colegio de San Luis, CONACYT. Seguimos conversando con nuestro invitado de este día y bueno, pues es un privilegio que haya estado aquí en las aulas, en los pasillos del Colegio de San Luis, Gabriel Figueroa Flores. ¿Qué relación guardas con el trabajo de tu padre? ¿Te tocó quedarte con su obra? ¿Eres restaurador, crítico, analista? ¿Qué relación mantienes con el trabajo de Gabriel Figueroa? Yo en algún momento le pedí a mi padre que no me dejara nada. O sea, que no me heredara nada. Yo lo que quería era nada más tener acceso a su trabajo, porque lo restauré muchos años junto con él para convertirlo en fotografías, no para restaurarlo en cine necesariamente. Y él en su testamento me dejó toda su colección. Yo le digo colección porque es una suerte de objetos, memorabilia, documentos, desde que empezó su carrera. O sea, tengo fotos de 1929, 30, 31, 32, que empezó a estar ya inmerso en la fotografía, ¿no? Hay cosas muy interesantes, tirillas de pruebas de donde yo saco las imágenes para convertirlas en fotos de su obra. Y él estuvo muy consciente de su papel histórico como artista de México, ¿no? Como ganó muchos premios internacionales, pero desde joven siempre guardó un montón de cosas. Por ejemplo, tengo la credencial de la escuela de música de cuando él era chamaco, tenía 12 años, todavía la tengo. ¿Él la conservó? Él la conservó. Entonces conservaba todo lo que tenía que ver con su vida. Yo creo que porque se quedó huérfano muy temprano en su vida, él apeló mucho a reafirmarse él como persona, ¿no? Porque no tenía nadie más a quien... Tenía muy poca familia. Rompió con su familia cuando tenía 13, 14 años. Se dio de golpes con el hambre durante muchos años, hasta que empezó a tener éxito en el cine. Y entonces todo eso ayudó a que él tuviera una colección y un orden muy, muy bueno en la cantidad de documentos, fotografías, filmaciones, de todo, ¿no? ¿Qué encontraste? ¿Qué parte de Gabriel Figueroa descubriste a través de todos estos objetos? A lo mejor cartas, ¿qué escribía? ¿Qué se decía? ¿Con quiénes? Pues mira, hay una colección de cartas muy interesantes con Buñuel, otras con Elia Kazan, otras con John Steinbeck, que fue premio Nobel de literatura, con John Ford, que fue el mejor director del mundo en una época, con John Huston, que
todavía admiramos mucho sus películas, en fin, hay esta parte, ¿no? La otra parte que es un poco más glamorosa, porque el cine siempre ha sido, claro, un glamoroso, siempre, ¿no? No se entendería, entonces, si no hubiera glamour. Sí, hay una foto de él agarrado de la mano con Marilyn Monroe, cuando, como vino a México Marilyn Monroe, en fin, hay muchísimas joyitas en la colección, así, momentos de su carrera que fueron importantísimos, ¿no? Muchas fotos con Pedro Armendáriz, muchas fotos con María Félix, muchas fotos con Dolores del Río, con grandes escritores como Pablo Neruda o con Octavio Paz, en fin, la colección es amplia en cuanto a la cantidad de imágenes fotográficas que hay, ¿no? ¿Te tocó vivir alguna parte al lado de tu padre en la convivencia con todos estos artistas, con todos estos intelectuales con los que tenía cercanía? ¿Y qué les aprendías? ¿Qué recuerdas? Pues mira, cada fin de semana se juntaban en casa de mis papás, que era una casa muy bonita, tenía una mesa redonda donde cabían 8 o 9 gente sentados. Cada fin de semana llegaban nuevos personajes o los mismos. Llegaba Gunter Gerso, el gran pintor mexicano, llegaba o Carlos Fuentes o Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis mucho más seguido que Carlos Fuentes. Juan Ibáñez, el director. Llegaba Don Luis Buñuel a comer de vez en cuando. Llegó a ir Audrey Hepburn a comer a casa de mis papás. Muy temprano, cuando mis papás estaban apenas casados, entonces mi mamá estaba muy nerviosa porque iba Audrey Hepburn, que era la gran actriz, ¿no se ponía celosa? ¿No? De Pigmalión, esta gran película, esta belleza preciosa. Entonces mi mamá puso toda la mesa, en fin, ¿y qué crees? Que hace Audrey Hepburn, agarra la servilleta y trae un hoyo la servilleta. Y la extiende así. Y le pone el dedo adentro y le dice, mira. Y mi mamá, bueno, quería morir. Y mi papá nomás viéndola así como diciendo, no puede ser. Al mes recibe mi mamá un regalo de un juego de servilletas bordadas de Bruselas. De ella. De ella. Venían de parte. Qué maravilla. ¿Y te tocaba estar en medio de toda esta gente escuchando de pronto? ¿Te daba una perspectiva del arte distinta? Muchísimo. Bueno, lo que pasa es que como eran adultos que ya habían pasado, que ya habían hecho una carrera, pues uno estaba ahí nomás oyendo y cuando se retiraban, pues decía, oye, yo tengo que ver más películas de Buñuel para ver qué quisieron decir con eso. Pero hubo un momento importante. Mi papá me regaló una cámara que todavía la tengo, es un cuadrado así, que tiene un lente, tiene un visor así, y es de un formato muy grande. Entonces yo le hice una adaptación de Polaroids para tener instantáneas. Entonces a la gente que llegaba al estudio, digo, a la casa de mis padres, a comer, les hacía yo un retrato. Y entonces salía el retrato inmediatamente. ¿Qué edad tenías? Pues ya tenía yo 20 y tantos años, 27, 25, por ahí. ¿Y como qué personajes eran? Pues bueno, hay una foto que acaba de publicar un periódico español, que no voy a decir cuál, pero la publicaron sin mi crédito. Y es una película, es una foto de Luis Buñuel con Fuentes, con Carlos Fuentes. Y Carlos Fuentes se le está acercando así como... ¿Como a decirle algo? Como a decirle algo, como posando los dos en un poco de chunga, ¿no? Y esa fue publicada. Esa es una muy buena imagen. Otras imágenes ahora me están pidiendo, viene una exposición importante de Luis Buñuel en la Cineteca, y me están pidiendo una foto que yo le hice años atrás a Don Luis con un puro acá, así, con mucho carácter, ¿no? Todos estos legados, digamos, ¿los has podido plasmar, compartir? Pues se han sido publicados, sí, desde luego. Están en una página que tengo también. Hay una foto muy bonita de la doña con con Juan Gabriel.
los dos muy, muy bien peinados y muy... Y la doña lo está abrazando, pero le está tocando un fistol que traía Juan Gabriel con un diamante de este vuelo, y ella en la mano en que está tocando el fistol trae otro, pero un pedruscón así enorme. Entonces es una foto divertida por eso, ¿no? Porque la doña era muy, muy lista para ese tipo de poses, ¿no? Claro. ¿Qué tanto descubrías facetas diferentes de todos estos personajes que en lo público podrían dar una cara, pero que a lo mejor en lo privado, ¿qué tanto cambiaban? La doña no cambiaba. ¿Era igualita? La doña era la misma siempre. Era, no podía, no, la palabra adorable no viene a cuento, pero era una mujer muy consistente y había mucho cariño. Eso sí, con mi familia hubo muchísimo cariño. Dolores del Río lo mismo, no más que Dolores era otro tipo de persona, mucho más educada, menos escandalosa, era una persona muy elegante. No quiero decir que la doña no lo sea, pero era otra personalidad totalmente distinta. Y Dolores, por ejemplo, nada más para demostrarte lo generosa y lo cariñosa que era con mi familia, mencionó en su testamento a mi mamá. O sea, le dejó algo en su testamento a mi mamá. Rarísimo, pero yo esperaba que la doña me dejara algo a mí en su testamento, pero no, como no comprendió esa parte. ¿Y cómo ves el cine de ahora? La fotografía particularmente del cine de los últimos años. Muy interesante, muy interesante. Como la fotografía de cine es un lenguaje, es el lenguaje visual donde se desarrolla la historia, pues ha evolucionado mucho. Ha evolucionado al par de los descubrimientos de nueva iluminación, de cámaras más silenciosas y más ligeras, de sonido mejor hecho, ¿no? De la libertad que puede hacer que una cámara chica se mueva más dentro de un coche. Ahora están los drones, ¿no?, que hacen tomas que antes eran imposibles, ¿no? Y entonces ahora creo que ha evolucionado mucho el lenguaje de cine. Bueno, el Chivo Lubezki inventó prácticamente una nueva forma de hacer cine, de hacer fotografía. En esta época más contemporánea, ¿verdad? Claro. Incluso con estas nuevas tecnologías. De eso y más vamos a ir platicando con nuestro invitado de hoy, cómo fue este tránsito entre la fotografía analógica a la fotografía digital y, bueno, otros aspectos que vamos a ir platicando con el invitado de hoy. Regresamos aquí al Colegio de San Luis. Hablemos presenta. Coatulco es un espacio actualmente turístico, pero también es un dilatado proceso de transformación política y económica, donde sus límites, la tierra y las localidades que lo conforman se han relocalizado en sus etapas a lo largo de la historia. Coatulco, espacio y tiempo, de Edgar Talledo Sánchez. En este libro se muestran los actores, las políticas económicas e instituciones gubernamentales en los procesos de transformación territorial, en los conflictos urbanos, ambientales y turísticos de este municipio de la costa de Oaxaca. Este y otros textos los puedes encontrar en nuestra librería. Para mayor información, visita librería.colsan.edu.mx. Hablemos presentó. Habemos generaciones que nos tocó este tránsito de una era analógica a una era digital. Particularmente, ¿cómo fue para ti atravesar este cambio en el mundo de la fotografía? Bueno, la fotografía tuvo una estabilidad que fue a través de la película durante muchos años.
hasta que tecnológicamente se dio el nuevo avance para tener otra calidad de imagen, que es la parte digital, ¿no? Entonces, yo me acerqué a la parte digital para poder restaurar la obra de mi papá, que a mí me estaba costando mucho trabajo restaurarla y convertirla en fotografías sacadas de imágenes del cine por medios análogos, por medios de plata gelatina, por medio de negativos. Era casi un trabajo artesanal, me imagino, ¿no? Era un trabajo artesanal. Cada foto para retocarla la tenías que mandar con un retocador profesional que con pinceles y con raspadores les quitaba las basuritas y los números y lo que hubiera en la foto o en el negativo. Y entonces la era digital permitió empezar a escanear esas imágenes, esos negativos o esos positivos chiquitos que venían del cine, para poder ser restaurados a través de la computadora, del Photoshop famoso. Entonces, yo me acerqué así porque a mí me interesaba, si me sigue interesando, dejar un patrimonio de imágenes de Gabriel Figueroa por si se pierden las películas o por si las películas no las va a ver todo el mundo, por lo menos que puedan ver imágenes que fueron icónicas, que fueron famosas, que fueron parte de su estilo fotográfico. Y entonces eso me lo permitió la parte digital y llevo 30 años trabajando, o más de 30 años ya, trabajando, restaurando imágenes digitalmente de la obra de mi padre. Y eso me permitió, obviamente, pues dar el gran salto a trabajar digitalmente mi fotografía, que además yo no la cambiaría, yo no regresaría al cuarto oscuro por nada. ¿No extrañas el olor a los químicos? No, para nada. Eran como mágico, ¿no? Cuando iba revelándose aquella imagen sobre ese papel. Era hermosísimo, era hermosísimo. Pero realmente mis resultados no eran tan buenos. ¿Cómo diría tu epitafio? I love Photoshop. Bueno, esa fue una broma local, digamos, dentro del curso. Ya después les platicamos la anécdota completa. ¿Qué importancia tiene o crees que tiene la fotografía en las sociedades a través del tiempo? Bueno, la fotografía ha sido, en términos así muy generales, empezó siendo una innovación, algo de lujo, algo en donde la gente se sorprendía de ver una imagen tan fiel, porque solo tenían la referencia de los pintores. Esa fue la primera. Luego se convirtió en la foto del recuerdo. Pasó por la parte histórica de hacer documentación de guerra, de lugares típicos o de lugares arqueológicos, ¿no? Obviamente el retrato de gente famosa, que quedó ya su imagen ahí, fotográfica. Luego vino el recuerdo, ¿no? La foto del recuerdo. O sea, Kodak hizo esta camarita, que fue de las primeras, la Brownie, donde decía, usted toma la foto, nosotros hacemos el resto. Y el resto era que te daban las imágenes ya imprimidas, ¿no? Entonces ya ahí estabas. Pasó de eso a que se popularizó la fotografía. ¿Qué quiere decir eso? Que antes tenías que pasar por la cámara y el rollo y el mini lab o el laboratorio que te procesaba tus imágenes, si es que tú no lo hacías en tu cuarto oscuro en el baño, ¿no? Entonces de ahí pasó a que los teléfonos empezaron a tener cámaras. Entonces potencialmente todo mundo toma fotografías. Cada día se toman trillones de fotografías, para que la gente me entienda. Y entonces la fotografía ha sustituido un poco el lenguaje. O sea, yo ya no le tengo que explicar a alguien
cómo la estoy pasando bien en una fiesta o cómo me están entrevistando, yo puedo sacar mi teléfono y tomar una foto de las cámaras que me están tomando a mí para que vean, miren nomás qué famoso soy. Por cierto, hubiera que tomar una foto. Varias. Entonces, ¿me explico? O sea, ha sustituido la fotografía cierto lenguaje. Claro que esas fotografías al rato ya se te olvidaron o las dejaste guardadas en una computadora que se le quemó el disco duro y ya perdiste toda una memoria. ¿Por qué? Porque ya no están en álbumes de fotografía, ya no están en papel. Y esa es la gran pérdida de la fotografía, por un lado, ¿no? Pasas de la inmediatez de la imagen, de compartirla inmediatamente, a desecharla o a perderla directamente sin mayor preocupación o sin mayor conciencia de que era un documento que podría haber sido significativo más adelante en tu vida. ¿Eso ocurre con las fotografías en las redes sociales, por ejemplo, que no te tiene un poco la conciencia del testimonio que está dando? Mira, ahorita Facebook, que en Twitter, sí, Instagram. Ahorita que lo estás hablando, ahorita que lo estás diciendo, lo interesante es que las imágenes están empezando a tomar el rol de la palabra. O sea, una vez que tú y yo terminemos de hablar aquí, nuestras palabras solo van a quedar en esas cámaras. Pero si estuviéramos hablando allá afuera y nadie nos estuviera grabando, esas palabras ya se perderían. Tú solamente recordarías el evento, si acaso, de haber hablado conmigo. ¿Me explico? Cuando la gente toma fotos, así para las redes sociales, eso es lo que pasa. ¿Me entiendes? Es muy difícil que si te metes a Facebook o a Instagram, regreses a ver una foto que ya viste. ¿Me entiendes? Se convirtió como en una palabra o en una frase que la escuchaste y ya. Efímera. Ya pasó. Estamos en el cuarto bloque. Ya me perdí un poco, compañeros. Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos poquitos minutos. ¿Qué importancia tiene la interpretación de la imagen en el campo de las ciencias sociales y las humanidades? Que es un poco lo que te trajo acá al Colegio de San Luis. Vaya pregunta. Pues, ¿qué importancia tiene la fotografía? Esa es la importancia de que la fotografía puede tener muchas cualidades. Puede tener la cualidad histórica, documental, artística, ¿no? De actualidad. ¿Actualidad a qué me refiero? ¿A qué es este momento y no otro? ¿No? Antropológica. Entonces. Antropológica, ¿no? Que puedes ver cómo vestían o cómo peinaban las gentes, bueno, no yo, pero otras gentes, cómo se peinaban en un momento dado, ¿me explico? Entonces, todo eso hace de la fotografía un documento invaluable, ¿no? ¿Cómo recordarías los años 70 si no vieras una foto de un melenudo con unos pantalones de campana, ¿no? Y un cinturón grandote con una hebillota, ¿me entiendes? Solamente a través de la fotografía o del cine, ¿no? Claro. El fabuloso mundo de los hippies que hizo Juan Orol, por ejemplo, es una gran película. ¿Qué opinas finalmente qué piensas de acercar a los niños y jóvenes a ver fotografía como arte? ¿Qué ayuda en estos tiempos de crisis, de deshumanización, de tantas tecnologías? Bueno, yo creo que como la fotografía ha tomado tanta prominencia en nuestro medio, los niños están muy expuestos a ver muchas imágenes, muchas fotografías en la red. Pero eso no quiere necesariamente decir que lean, que sepan cuál es la gramática de la fotografía. Yo creo que por ahí va la cosa. No es tanto quién, cómo, cuándo y dónde, que generalmente es lo que te preguntas cuando ves una foto, o casi lo procesas automáticamente, sino qué puede significar esa foto, qué valor más allá de ese momento tiene esa fotografía, cómo puedo yo hacer que esa fotografía resuene dentro de mí y me haga reflexionar y me haga recordar
otras cosas que tienen que ver con música o que tienen que ver con una obra de teatro que vi o que tienen que ver con otros eventos documentales en la vida o con el gran pintor no sé cuál. ¿Me explico? Claro. Finalmente, se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta charla. Ha sido un gusto. ¿Cuáles son tus proyectos más recientes y dónde podemos seguir tu trabajo? Mi trabajo lo pueden seguir en www.gabofigueroa.com. Esa es mi página web, que es a diferencia de gabrielfigueroa.com, que es la de mi padre. Y lo que, último que estoy haciendo es aquí en San Luis. Es un proyecto muy grande que tiene que ver con la historia del Estado, con la evolución del Estado y con levantar, digamos, un cuerpo de imágenes que se van a volver históricas en poco tiempo de cómo se ve hoy el Estado de San Luis Potosí. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, al contrario. Después regresas para platicarnos un poco más de cómo va este trabajo. Mejor que vean más fotos. Muy bien. Ya nos vamos, gracias. Nos quedamos con la agenda Colsan de las actividades que habrá en los próximos días aquí en el Colegio de San Luis. Soy su servidora Lidia Huacha. Agradecemos a todo el equipo que nos apoya en la producción de este espacio, Martín Vega y Berenice Buendía en particular. Gracias, hasta la próxima. Te invitamos a participar en los eventos Colsan del 27 al 5 de marzo. El Colegio de San Luis, en el marco del Laboratorio de Cohesión Social, te invitan a la primera sesión de la plataforma temática sobre pobreza rural. Primer coloquio de encuentros, chivas y chiveros, la crianza de cabras y los criadores. Martes 27 de febrero, 11 de la mañana, Sala Miguel Caldera. Primer coloquio en avances de proyectos de investigación del doctorado en ciencias sociales. Del 26 al 28 de febrero en las instalaciones del colegio. Seminario Niños, Infancia y Parentesco. Exploraciones, Encuentros, Avances. 27 y 28 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Cuarto coloquio de prensa y literatura del programa de estudios literarios Colsan. 1 y 2 de marzo, Aula Magna, 10 de la mañana. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.